eliminados a la Liga de Francia. El Paris Saint-Germain, el puntero, enfrentando a un recién ascendido, pero revelación en cuanto a puntos, Seba Domínguez, y en cuanto a juego, ya sabemos que en el PSG no estarán los que intervinieron en la eliminatoria sudamericana. Así llegaba el conjunto parisino para enfrentar a un Clermont que tiene este desafío, ¿no? Mantener la filosofía de protagonismo frente al más poderoso de Francia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Miguel? Sí, atención que es un partido de riesgo. Pero sí, hoy puede estar esencial para Pochettino para armar este equipo que tiene. El debut de Gigio Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, una defensa estable, Gueye, Danilo Pereira, Rafinha, que no está en la lista de la Champions, y Herrera, Mbappé y Draxler. Ya estaremos comentando con Seba por qué algunos jugadores como Rafinha o como Sergio Rico no pueden formar parte de la lista de Champions. Allí el cuerpo arbitral está en la cabina. Está lejos de la cancha. Sí, exactamente. Sí. Ahí está la formación del Clermont con Desmas, Sedarka, Untonji, Oye y Enzimba, Abdul Samed el ganés, Bertomier Gastien, Amel, que es el reemplazante de Bayo, bien adelantado, Alevina por un lado, Dosu, autor de un golazo ya en el torneo, por el otro. A punto de comenzar este partido. Habrá un minuto de silencio. Por Mbappé. Marcaba Ogier, infracción sobre el capitán y central, que más acierta al arco, y un promedio de 56% de control de pelota para un recién ascendido. Para que la gente tenga noción de qué se trata. Recién ascendido, pero con números de equipo protagonista. Una infracción de Sedarka, amonestado Hakim, el lateral derecho. Sí, es un equipo agresivo. Animar. Está lejos, pero no tanto, ¿eh? Buena distancia. El centro de Mbappé, venenoso para Marquinhos. Bajó la persiana de más y se quedó con la llegada de Marquinhos. Suavemente, Kimpembe, Bertomier, le rebotaba Marquinhos. Gastien, otro rebote lateral para el Simba. Cerquita Rafinha, se amaca Hakimi por afuera, desbordó, sacó el centro. El arquero de más, entraba Ander. Y atención con Mbappé, atención con Mbappé. Por ahora festeja Ander Herrera, a ver. A ver, estaba en esa posición. ¿Lo grito o no lo grito, Seba? ¿Lo grito o no lo grito? ¿Eh? Por ahora gana el Paris Saint-Germain 1-0. La llegada de Ander Herrera. Mbappé en la línea de la pelota. Habrá que ver cuál era la posición. Ahí le preguntó Herrera, ¿estabas adelantado, sí, o no? Es grito de gol con delay. A ver. Me parece que está habilitado, ¿no? Está ya. Messi con su amigo, acompañante, asistente Pepe Costa. Esta vez más, ¿cuánto están tardando? Ahí está el gol. El gol de... ¿Dónde está? La apertura de Mbappé, va Hakimi otra vez, la flecha Hakimi para Mbappé y para Danilo. Sedarka de bombero, sí, de rojo vestido. Sedarka dejó la piel en lateral para evitar la conquista de Danilo. Sí, que quiere llorarse para... Gana Gueye, ya autor de un gol, y a galopar con Mbappé. Y se abren las puertas del segundo. Mbappé, Desmas. Cerró la puerta Desmas. Con espacio Mbappé. A pie Dosu. La defensa de Diallo. Dosu al medio para Amel. Lo marcaba Marquinhos. Amel. Mira Gastien, que le pega bien. Jugó Gastien para Alevina. Seco el remate furioso de Alevina. Pero ancho también. Nuevo. Nuevo ataque. Nueva aproximación. Un Tonji que lo marca. Mbappé hace el aguante. Va acompañando a Rafinha. Mbappé por afuera. Mbappé al medio para Rafinha. Llegó Ander. ¡Gol! Del Paris Saint-Germain, la contundencia del equipo de Poch, el llegador otra vez, Ander Herrera, buena, que pasa, que sigue, muy buena ahora, bicicleta además, remate de zurda, tapado por Marquinhos, se animó a Herrera por los costados el Clermont, Piña jugándola para Mbappé. Ahí está el peligro. Mbappé falta sobre Sedarka. Tiro libre para el Clermont en el tiempo compensatorio. Sí, hay pocos futbolistas.
La alcanzó Gastien, Sedatka, pelota en tránsito, se terminó la primera mitad. El hombre del partido es Ander Herrera. Paris Saint-Germain, estamos aquí con Seba Domínguez ya en la segunda mitad. El público del Clermont en una cabecera. Bueno, es continuar este viaje de fútbol de Liga 1 por la pantalla de ESPN. Y está ya hablando de ese sector, aparece Diallo, Diallo al medio para Draxler. Oye, que se tiraba y lo tocaba Draxler, el capitán. Hay tiro libre para el Clermont Foot. No lo termina de con, a ver, no sé si está sangrando, me sí, parece. Porque fue con la rodilla Draxler para controlar. Bertomier marca Marquinhos, Bertomier con su zurda al medio para Amel Alevina. In extremis llegó Marquinhos para evitar la conquista. Lo Danilo Pereira, Draxler que lo lanza Mbappé. Temible, va Mbappé por el tercero. Mbappé será el tercero, será gol, será gol, será gol y es gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Paris Saint-Germain. El 007, su nombre es peligro. Kylian Mbappé, temible, a campo abierto, no perdona. Su nombre es peligro. Y toca al medio para Mbappé y pinta bien, ya no, ya no. Se lamenta. Kylian buscaba el segundo, buscaba el doblete. Siguen 3-0. Se liberó y conduce y corre Mbappé y pinta bien otra vez. Y pinta bien con Mbappé. La reclamaba Rafinha. La reclamaba Rafinha. Se lamenta Kylian. Con Mbappé. Mbappé marcado por Ollie. Mbappé por afuera. Pasó Mbappé. El arquero gana de Diego. ¡Gol! Paris Saint-Germain, gana Mbappé y gana Gueye marcando el cuarto tanto. Siempre gana el París en lo que va de la liga, 100% de eficacia, siempre aparece. Ahora gana, 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 gana el Paris Saint-Germain con Gueye. Burda Bilón, tiró un caño y le salió bien por Bilón al arco. Ahora Donnarumma y casi llega a Mel para tocarla bien por dicho que que estaba con alguna o había tenido alguna molestia. En el último partido de Francia contra Finlandia. Se va Mbappé, como era lógico,